de Sirvent i li faig una petició especial d'anar directe al gra. Gràcies. D'acord. Señor Pérez, usted ha dicho que lo suyo, ha dicho lo nuestro es la construcción, que es lo que sabemos hacer. Pero a la vez dice usted que se encargan de personas, que, de mujeres que han sufrido violencia de género, de expresos. Bueno, ha dicho usted expresos políticos, supongo que ha sido un error. Sí, pero puede ser ha sido un error. Bien, usted ha dicho que CLECE lo tenemos como una ONG. Pues será por eso que el conseller Aragonés está haciendo una ley que dice que va a favorecer a las entidades sin ánimo de lucro, porque puede ser también entiende que CLECE es una ONG. Vamos a hablar de ONG. Señor Pérez, después, ya lo sabe. No sé, yo simplemente he entrado en el Google y he visto que Almería, Tarrasa, Barajas, Málaga, Melilla, Girona, bueno, le puedo seguir así, las trabajadoras de CLECE están en huelga, en muchos, o han estado en huelga en muchos de estos sitios. Es más, yo le invito a que venga usted a conocer a mi amiga que trabaja en CLECE y que puedan hablar ustedes de las condiciones laborales de esta mujer, que son plantillas además altamente feminizadas. No se vale gestionar la violència de género. En aquest cas, entrem en el que toqui, és la Comissió del Castor. És, que, és ell que ha parlat de CLECE sí, com una però, ONG, no jo? Però, senyor Pérez, és mi turno, ara soy el president de la mesa, és el president de la comissió. Espere. Però, diputada, com que anem tard, senyeixis i li he fet una petició especial per el que toqui. Gràcies. És que parece que al final usted nos tiene que caer simpático, porque claro, es que el gobierno necesita hacer una obra y como no puede, necesita un promotor privado. Entonces apareció un señor canadiense que yo no sabía bien quién era y bueno, pues nos juntamos para hacer ese negocio. Mire, yo solo he tenido que hacer un googleazo, ¿sabes? He tenido que entrar a internet y he podido leer que en el centro de Bulgaria, Nick Goodman, este señor canadiense, hizo en el 2012 se denunciaron en Bulgaria explosiones por duplicar la extracción de la mina de Dunde Precious, que era esta empresa que tenía este señor canadiense. Las casas se agitaban. Pasó una gran desgracia que era previa a la del Castor. Yo solo he tenido que entrar a internet. No sé usted cuándo hizo negocios con este señor, si entró a internet para mirar exactamente quién eran. Pero a mí usted no me cae simpático. Usted es un auténtico emprendedor del lucro sin límites, el portavoz de la cultura de la codicia. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿No siente usted vergüenza por uno de los mayores escándalos ambientales, económicos y políticos de las últimas décadas? Es que es de mucha desfachatez decir que está todo bien hecho, que ustedes lo hicieron todo bien y que todos los informes dicen que está todo estupendo. Bien, para resumir y acabo, señor presidente, yo le diría una frase que en este libro Jordi Marsal hace referencia a Jesús Gil y Gil y dice: el palco del Bernabéu es como las cacerías de Franco, se tiene que estar aunque no te guste ni la caza ni el fútbol. Prácticamente todo el Consejo de Ministros estaba allí. Usted, señor Florentino, dispone y el resto del universo obedece. Me gustaría, si a usted le parece bien, cuando se acabe la comisión, entregarle este libro, que además está repleto de mis notas, de Jordi Marsal, que explica el caso de Castor, la bombolla sísmica, porque como usted ha dicho que no saber muchas cosas, creo que este libro le va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias, diputada.